Hola amigos, saludos desde Puerto Rico. Aquí celebrando que Fotoflex me acaba de enviar la nueva parabólica 72 pulgadas. Y realizamos un videito probándola. Cosa de que ustedes vean cómo funciona, cómo es su calidad de luz. Y cómo la pueden utilizar. En este caso lo usamos para un tiro fashion. Así que acompáñenme para ver el resultado final. Este es el primer caso que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Esto es una luz tipo butterfly. Este tipo de luz se utiliza constantemente en el mundo fashion. Cabe mencionar que esta sombrilla, al tener 72 pulgadas, era una cobertura impresionante, podría decir yo, y un fall-off bien exquisito. Estas sombrillas vienen en dos modelos. Viene el modelo translucente y reflectivo. Translucente es el que vamos a utilizar para tirar a través de la sombrilla. El reflectivo viene con un fondo que es color plateado, que ayuda mucho a que no se pierda el power del flash. Bueno, si me preguntan a mí cuál es la diferencia entre la translucente y la reflectiva, básicamente es la calidad de luz. La translucente es mucho más suave, la plateada mucho más contrastada. En lo personal yo prefiero la contrastada. Aquí, como podemos ver, estoy probando la luz, estoy haciendo unos close up de cara sin utilizar reflector, solamente para ver cómo funciona. Y como podemos ver aquí en los resultados, se dan cuenta que casi no hay sombra bajo el cuello. O sea, es excelente. No tuve que usar reflector, esa era la prueba que estábamos haciendo. Yo entiendo que es excelente herramienta para hacer tiros de cara. Ahora vamos a ver este segundo caso, que es la sombrilla más o menos casi 45 grados. Como pueden ver, tengo la modelo ahí. Básicamente al lado de la parabólica. Estoy usando un pequeño reflector porque quería eliminar un poco de contraste, ya que solamente estoy utilizando una sola luz, en este caso el de la sombrilla, porque quiero ver cómo es el wrap around de la luz alrededor de la cara de la modelo. Quería ver cómo cubre de pies a cabeza y cómo es el fall off en la parte de atrás del background. Como pueden apreciar, la calidad de luz es impresionante. Tengo detalles a lo largo de todo el traje. La iluminación que tiene en la cara, básicamente un Rembrandt. Y fíjense cómo pinta el background. O sea, eso parece un airbrush. Yo aquí, después de esta prueba, quedé sumamente impresionado con la luz. De este punto en adelante empezamos a cambiar algunos settings de la cámara. Básicamente los settings base de la cámara siempre se mantuvieron en ISO 100, la apertura se mantuvo en F11. Lo único que estuve fluctuando durante las pruebas era la velocidad de obturador. Aquí un close up para que puedan apreciar los resultados de la luz sin ningún tipo de retoque. Ahí lo único que hicimos fue que controlamos un poquito los contrastes con un reflector, que es el 5 en 1 de Photoflex. Y como pueden ver, con una sombrilla y un reflector, los resultados son exquisitos. Creo que después de esta prueba puedo concluir que la sombrilla parabólica de 72 pulgadas de Photoflex es una excelente herramienta y que cualquier fotógrafo la debería tener en su arsenal. Como siempre, si les gustó el video, denle like. Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete. Corre la voz del canal, pásale el canal a tus amigos. Muchas gracias a Photoflex por enviarme tan excelente producto. Y aquí les voy a dejar mi foto favorita, retocada y colorizada. Muchas gracias.